a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, qué bueno encontrarnos otra vez para orar, para rezar juntos. Nuestro saludo a todos los que nos siguen a través de la página del internet, todos los países, muchos países de América y de otros lugares del mundo. Para todos nuestro saludo en este día. Hoy la iglesia recuerda a San Josafat, obispo y mártir. Este color rojo del ornamento nos recuerda su martirio, pero también el martirio de tantas personas que hoy entregan su vida, gastan su vida al servicio de los demás. Muchos de ellos mueren sirviendo a los demás. Pues que esta fiesta nos ayude a pensar, nos sirva para pensar en todos aquellos y aquellas que gastan la vida al servicio de las comunidades, defendiendo derechos, defendiendo tierra, luchando por un mundo mejor. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafat, llevándolo a dar su vida por el rebaño. Y concédenos por su intercesión, que confortados por este mismo espíritu, no dudemos en entregar la vida por nuestras hermanas y hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura,
los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza y los asombró su poder y actividad. Calculen cuánto más poderoso es quien lo hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre, por analogía, el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se le pueden echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, el cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo para todas, para todos en este día. Como dije al comienzo, estamos recordando a San Josafat, un obispo y mártir de la Iglesia, más o menos del siglo XVI-XVII. Continuamos hoy con la lectura del libro de la sabiduría. Y hoy el autor de este libro nos recuerda y nos hace caer en cuenta cómo muchos los que ellos llamaban paganos, aquellos que no pertenecían a la religión y a la comunidad judía y que ellos llamaban paganos,
dice el texto, cómo muchos de estos paganos no fueron capaces de reconocer a Dios a través de la naturaleza creada, a través de todas las obras, de las maravillas de la creación. ¿Cómo es posible, dice el autor, que ellos no fueran capaces de descubrir en las obras magníficas y extraordinarias al Creador? Y dice, si las obras que admiramos, si la creación toda que admiramos, las flores del campo, los grandes paisajes y formaciones naturales de la tierra que admiramos son maravillosas, cuánto más, dice el autor, cuánto más poderoso el que las hizo. Y les reclama, a pesar de eso, no han sido capaces de reconocer a Dios. Si el cosmos es maravilloso, si la creación es maravillosa, cuánto más el que las creó. Tal vez este texto nos ayuda a nosotros también a hacer el ejercicio de descubrir a Dios en la obra creadora. A través de muchos caminos llegamos a Dios. A través de muchas experiencias llegamos a Dios. A través del encuentro con la palabra llegamos a Dios. Pero también a través de sus obras, de la creación toda, podemos llegar a Dios. Qué bonito ejercicio podemos hacer hoy. Reconocer a Dios en la obra creadora, en las flores del jardín, en los atardeceres, en la luz, en el agua, en la lluvia. A través de esos signos podemos descubrir la presencia de Dios. Si las obras son maravillosas, cuánto más es Dios que las creó, cuánto más Dios que las hizo. Ayer, en el texto del Evangelio de San Lucas, Jesús nos anunciaba que el reino es impredecible. Y hoy, continuando con ese mismo texto, con esa misma narración, Jesús nos refuerza la afirmación comparando su venida a la del diluvio en tiempos de Noé o al castigo de Sodoma en tiempos de Lot. Y a través de estos recuerdos, de estos acontecimientos que sucedieron de imprevisto, así también será la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre, cuando menos lo esperemos. Y le preguntan, ¿y en dónde? ¿Cuándo? Habían preguntado ayer. Ahora le preguntan, ¿y en dónde va a acontecer? Y dice Jesús, allí donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Lo que Jesús dice al final de la historia con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte y también a esas gracias y momentos de salvación que se suceden en nuestra vida de cada día. Cuando cada uno de nosotros muera, ahí acontece esto que ellos preguntaban con mucha curiosidad, esto que ellos querían saber. Acontece cada vez que alguien va muriendo. Parece que Jesús quiere desmentir eso que hoy aún muchas personas creen, que va a haber un juicio extraordinario, que todo esto se va a acabar, que Dios va a venir a destruir su obra creadora y todos vamos a perecer. Jesús nos hace caer en cuenta en este texto que cada vez que una persona muera, ahí se va cumpliendo esta palabra. Ese es el lugar y el tiempo para la venida de Dios. Pero, sin embargo, estamos llamados a reconocer en toda nuestra historia, no solamente en la muerte, sino en toda nuestra vida, en todos los acontecimientos, esa venida de Dios, esa presencia de Dios. Dios sigue llegando, Dios sigue buscándonos. Y repito, en cada acontecimiento de nuestra vida, en cada situación, buena o mala, podemos descubrir la presencia del Señor. Hagamos ese ejercicio. Descubramos a Dios
en medio de nosotros. Su reino, como decía ayer, está en cada uno de nosotros. Y su reino se sigue manifestando a través de acontecimientos, de historias, de situaciones personales y familiares. Dios está en medio de nosotros. Hagamos el ejercicio de reconocerlo. Continuemos con más. Todo lo que soy y todo lo que tengo, todo lo que hago, todo es para ti. En el pan y el vino tú te das completo. El trabajo del hombre. Lo hemos recibido de tu generosidad, lo presentamos, que él sea por nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre y la mujer. Lo hemos recibido de tu generosidad, lo presentamos, que él sea por nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Demasiado grande lo que estoy sintiendo. Tú me das tu vida, tú me das tu amor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Recibe tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe que San Josafat confesó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueven los corazones de todos los seres humanos para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para todos, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando la misericordia, se la dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre todos, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, con todos los obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus santos apóstoles y con todos los santos, con nuestras hermanas y hermanos de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que a todos el Señor nos dé mucha paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente. Acojamos al Señor en nuestra vida, recibámoslo, abrámosle las puertas al Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No soy digno de que me recibas, pero son tantas heridas que me atrevo a presentarme ante tu altar. Busco con dolor la luz del día y tu espíritu me guía ante el único que puede restaurar. Y hoy vengo ante ti, al santo lugar. Rindo mi corona ante tu gloria y majestad. Cristo, hecho libre y no quiero volver atrás. Tú me has hecho libre y no quiero volver atrás. Terminemos dando gracias al Señor. Que el banquete celestial, Señor, nos conceda el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, dediquemos nuestra vida a luchar por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Nosotros a caminar, Santa María, ven.